Nuestra idea era intentar mantener el cero en el arco y poder generar una. Yo creo que un 2-0 era un resultado muy, muy bueno. Y como dije, el gol no solamente condicionó el trámite, sino condicionó todo porque hace que la diferencia sea muy, muy, muy poca. Pero bueno, obviamente que también nosotros tenemos un buen potencial ofensivo y está dentro de lo que puede pasar que marquemos goles de visita. Son otras condiciones donde nosotros podemos replegarnos con una ventaja que no es muy grande, pero que te permite especular y contragolpear, que creo que creo que es válido y el equipo se siente cómodo así, pero tampoco podemos jugarnos a empatar 0-0, no, porque no lo siento, porque el equipo no tiene que mostrar jerarquía y generar situaciones de gol. Nuestra idea es ir a Venezuela por lo menos a marcar un gol y a clasificar. Sabemos con la forma de jugar, ellos te juegan siempre al contraataque, tienen la verdad que muy buenos jugadores y están haciendo un muy buen papel en esta Copa. Nosotros no por eso no entramos confiados, ni mucho menos, y pues fíjate que dentro de la cancha se raspó bastante porque no dejamos ninguna pelota perdida.